La paz representa pues armonía para todo para toda la gente. Y pues que si se llegara a lograr, pues ya todo el mundo sería sería mejor, sin problemas, ninguna novedad. Mi nombre es Saúl Abel Carita Cusiguata, yo soy peruano del departamento del Cusco. Nosotros leemos la lectura para enriquecer nuestro cerebro. Consideramos en nuestra cultura como para nutrir nuestro espíritu. Saludos amigos, tengo en mis manos dos de los 8 libros publicados por Yesid Arteta. Hoy en particular vamos a conocer uno de ellos. Se trata de Descanse en Armas. El mundo del libro es abrirse al mundo del conocimiento y el conocimiento transforma. De esta manera pienso que el que lee va a tener una mejor relación interpersonal, puesto que el conocimiento forma valores y para resolver conflictos, no solamente para el conocimiento profesional, sino para la vida cotidiana. La paz es estar bien y ser tolerantes con la gente. Yesid Arteta es guerrillero de las FARC, barranquillero. Ha cambiado las balas, ha cambiado su fusil por una pluma. Y hoy es una persona que se dedica a la búsqueda de la paz. Y sus proyectiles son esos dardos que salen de la pluma, dardos que pretenden penetrar en el corazón de los gobernantes y en el corazón de los colombianos, para que finalmente terminemos flechados con la paz. Para vivir, para conocer otros mundos, otras voces, para encontrarnos con nosotros mismos, para mirar realidades diferentes, otras realidades. Leer es lo que nos hace ser diferentes, pero diferentes internamente, espiritualmente, y nos hace vivir otros mundos. El tinto nos lo vamos a tomar escuchando la voz de Gustavo García, la voz de Ginette Bedoya, la voz del mismo Yesid Arteta, la voz de Gustavo Petro y también de mi parte leeré algunos fragmentos del libro para tener una imagen más o menos cercana de lo que se pretende. Al final, de mi parte, entregaré pues mi visión del libro, de cuáles son sus aportes, cuáles son los aspectos destacables y cuál es su valía. De manera pues que en un instante nos tomamos el tinto. Comenzamos con una breve presentación. Yo leo para viajar, yo leo para aprender, leo para enseñar, leo para soñar, leo para sobrevivir, leo para poder dormir, leo para entender, leo para amar, leo para todo.
sea, leer yo pienso que es fundamental. Uno sin lectura difícilmente aprende, y sin lectura difícilmente enseña, y sin lectura difícilmente aprende. Entonces hay que leer para ser mejor ser humano, para ser de otros mejores seres humanos. Hay que leer para aprender a ser sabio, para enseñar a no gritar, por ejemplo. Una persona que lee y que es instruida no grita, no maldice, no maltrata. ¿Quién es Yesid Arteta Dávila? En 1984 se vinculó a la guerrilla. Durante el periodo de transhumancia guerrillera, recorrió distintas regiones del país. En julio de 1996, en medio de un combate con el ejército, fue capturado herido en la población de Remolinos de Caguán y trasladado a prisión. Luego de permanecer por espacio de 10 años y 12 días en la cárcel, recuperó su libertad en julio de 2006 y desde entonces se dedica a trabajar por la paz y la reconciliación de su país. Gran parte de su obra fue escrita en prisión. Sobre el libro, Alfredo Molano dice: la guerra, escribió Arteta, es la muerte en sí misma. Vale lo mismo la vida de un guerrillero que la de un soldado. Y sin embargo, después de más de medio siglo de guerra de guerrillas, de masacres y bombardeos, de emboscadas, desapariciones, pocos, muy pocos en Colombia están convencidos de que la guerra debe ser sepultada para siempre. No hay guerra justa, es la conclusión a la que llega Yesid Arteta y a la que quiere llevar al lector en este libro escrito por un guerrillero que no fue invisible. No resistimos una gota de sangre más, ni para decorar declaraciones, ganar galones o lanzar discursos a rebato. No queremos más sangre. Llegó la hora de que todos los guerrilleros depongan las armas. Alfredo Morán. Creo que tenerlos y tenerlas aquí en este espacio es muy importante, porque es también enviarle mucha fuerza a Yesid. Yesid no puede estar aquí con nosotros de cuerpo presente, porque aún no puede regresar a su país. Pese a que, como lo dice en el ensayo, como lo dice en el prólogo Xavi Binader, Yesid decidió silenciar esa arma que tuvo en sus manos durante tantos años, saldó esa deuda que tenía con la justicia, estuvo muchísimos años en prisión, pero aún así no puede estar en su país por estas cosas de la justicia que no quiero discutir aquí, porque nuestros magistrados, jueces y nuestras altas cortes son sabias, según ellas mismas. Entonces, prefiero no hacer mayores comentarios, pero repito, el que estén aquí es muy importante, porque yo espero que algún video o algún resumen de lo que estamos haciendo hoy aquí le llegue a Yesid allá en Barcelona. Y yo acepté presentar su ensayo, presentar su libro, porque independientemente de ese trabajo periodístico que me une con este hombre, me une una gran amistad, una amistad que nació en el infierno de la cárcel, pero que además se consolidó en el dolor más profundo y cruel cuando yo fui secuestrada. A Yesid Arteta lo conocí a finales de 1996, él estaba prácticamente recién capturado. Yo en ese momento trabajaba en RCN Radio y él había llegado a la cárcel La Modelo aquí en Bogotá prácticamente como un ícono. Era un jefe guerrillero que había sido capturado en una operación militar grandísima en Remolinos del Caguán, y cuando llegó a la cárcel prácticamente era el único jefe de ese nivel dentro de las FARC que estaba capturado, más tres jefes más que estaban en otros patios. Así que cuando yo lo conocí, el respeto que él tenía dentro de la cárcel era muy grande, porque era prácticamente un cacique, y a él no le va a gustar que yo utilice esta expresión de cacique, pero en los términos carcelarios
se podía ver así. Era un hombre que inspiraba mucho respeto dentro de la cárcel y además al que casi todos los internos consultaban para hacer los movimientos internos dentro del patio en el que él estaba. Y al principio yo tuve muchas diferencias con él por la guerra, por lo que estaba pasando. Yo llevo 17 años cubriendo el conflicto armado y he visto la guerra, la conozco, la tengo en mi cuerpo, he sido víctima de la guerra. Entonces, en medio de la guerra uno se encuentra con la muerte a diario, sobre todo cuando está cubriendo combates, cuando va a los campamentos de la guerrilla, cuando están los batallones del ejército, cuando se encuentra con los paramilitares en medio de la travesía que hace uno por este país. Y digo que teníamos roces porque yo le reclamaba eso, le decía, ¿ustedes cómo están en medio de esta confrontación y cómo pueden hacer esas tomas donde se llevan a cientos de soldados, a cientos de policías, donde tienen secuestrados a políticos, donde vemos que vuelan un pueblo entero? Y en medio de esa discusión sobre el país, sobre esa discusión política de por qué estábamos en medio de esta confrontación armada, empezamos a conocernos más allá de la discusión sobre la guerra. Y no solamente a él, sino a los hombres que lo acompañaban a él, que no eran solo guerrilleros, también había paramilitares, habían delincuentes comunes, habían secuestradores. Y yo conocí al hombre que estaba despojado de ese uniforme y de esa arma. Y a través de él conocí a decenas de hombres que me enseñaron a querer ese mundo de la cárcel, a entender que esos hombres que estaban tras las rejas también sentían como nosotros, que así la mayoría de ellos hubieran cometido los peores delitos, tenían el derecho a que se les respetaran sus derechos básicos, el derecho básico a tener dignidad dentro de la cárcel. Y empecé todo un trabajo dentro de las cárceles. Y en medio de ese trabajo me encontré atrocidades de las peores que ustedes se puedan imaginar, pero también los peores delitos que se gestaban dentro de las cárceles. Y fue así como llegó mi secuestro el 25 de mayo del año 2000. Y eso consolidó aún más mi amistad con Yesid. Y a través de ese dolor que dejó el secuestro, pero también ese dolor que él cargaba por estar privado de la libertad y por todas las cosas que conlleva a ser un prisionero, empezamos a hablar del tema de la paz, empezamos a hablar de la necesidad de buscar un camino diferente para este país. Y llevamos 17 años construyendo ese diálogo. Primero en las diferentes cárceles donde él estuvo, en la Modelo. De la Modelo pasó a los calabozos de la Dejín, de los calabozos de la Dejín lo llevaron a Valledupar, luego a Cómbita, luego a la cárcel de La Dorada, y luego viene su libertad y se va a Europa y nos podemos reencontrar en Europa. Y recuerdo que la primera vez que nos vimos ya él estando en libertad en Europa, hablábamos de qué era necesario hacer por este país. Y recuerdo que en ese momento yo le decía que yo no me sentía en capacidad de hacer nada porque tenía tanta rabia por lo que me habían hecho. Yo fui secuestrada, torturada y violada. Le decía, ¿cómo uno puede reconstruir país cuando los victimarios están libres? Cuando los hombres que le hicieron a uno tanto daño están libres y no hay justicia y no hay un proceso justo. Y volvimos nuevamente a retomar de qué podíamos hacer cada uno desde su orilla. Y yo creo que esa conversación que ha seguido a través de los años, pues está plasmada aquí, está plasmada en Descanse en Armas. Y hoy, 3 de mayo precisamente, que es el Día Internacional de la Libertad de Expresión, quiero recordar algo que también está contado aquí en el libro, y es que en 1998 se decidió a escribir estando en prisión, y escribió un primer cuento de un concurso que hizo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Él se inscribió y ganó el concurso, y el premio que le dieron por haber ganado el concurso fue una serie de libros, era una colección de libros muy linda, que tenerla dentro de la cárcel era un verdadero lujo.
y él guardó esa colección, la compartió con sus compañeros de prisión y paradójicamente, años después, cuando se desata una revuelta dentro de la cárcel y donde dicen que los culpables de esa revuelta son algunas personas del patio donde estaba Yesid, el castigo que le dan los guardianes del IMPEC es quemarle esos libros que ellos mismos le habían regalado. Entonces era la paradoja de la cárcel, te puede dar las herramientas de supuesta resocialización, pero te las quita de esa manera que es quemar los libros. Y creo que ese fue un episodio que motivó a Yesid a dedicarse a la escritura de lleno. Y estando en prisión, escribió 5 de sus libros. Muchos los escribió en hojas allí en la cárcel modelo. Y luego, cuando lo trasladan a Valledupar, termina para mí el que es el mejor libro de él, La Trama Cuba, además como se le conoce a la cárcel de Valledupar. Y ahí empieza todo este proceso de empezar a escribir. Y creo que algo importante, sin mirar la hoja de vida de este hombre, sino al hombre en sí que está trabajando por la paz de este país, es eso, lo que él ha podido, lo que ha podido plasmar en sus escritos. Y es un mensaje de reconciliación. Yo creo que solo los hombres que han tenido un arma en la mano, solo los hombres que han estado en medio de la guerra, solo esos hombres que han visto la muerte, que la han sentido, que saben a qué huele la muerte y a qué sabe la muerte, son los que tienen esa autoridad moral para decir es necesario llegar a la paz. Porque ellos lo viven en el minuto a minuto de la confrontación. Y son hombres que tienen mamá, que tienen hijos, que tienen una familia que los espera en la casa. Y aquí no estoy hablando de bandos, si es el bando de la izquierda o de la derecha, estoy hablando del hombre que tiene que ir a la guerra. Y en este ensayo ustedes van a encontrar eso, van a encontrar la reflexión del combatiente frente a la realidad de su país, que muchas veces nosotros desde nuestra silla cómoda, desde lo que hacemos, o como periodistas, o como odontólogos, o como médicos, o como profesores, muchas veces calificamos, muchas veces lanzamos la piedra sin sentir realmente y sin tener conocimiento profundo realmente de lo que es este país y de lo que es la guerra de este país. Recuerdo que en el 2008 yo publiqué uno de mis libros que se llama En las trincheras del Plan Patriota, que era un recuento de esa gran ofensiva militar lanzada por el gobierno de Álvaro Uribe dentro de toda la campaña militar Plan Patriota. Y en la presentación del libro estaba el comandante de las fuerzas militares de ese momento, que era el general Freddy Padilla de León, y él me preguntó: usted que se ha recorrido todo el país y que conoce a todos los bandos y que ha hablado con todos, ¿qué diferencia encuentra entre un guerrillero y un soldado? Inmediatamente le contesté: ninguna. Y mucha gente dentro del auditorio se molestó. Mucha gente, había muchos militares, obviamente. Y mi respuesta fue: ninguna. Porque yo que los conozco sé que tanto ese guerrillero como ese soldado son el mismo campesino, que vienen de la misma casa, que han llegado a la guerra por circunstancias o similares o particulares, pero que en últimas a los dos que vienen de esa misma casa los ha llevado a esa zona de combate. Así que no pueden ser diferentes. No pueden ser diferentes dos jóvenes que vienen de ese mismo rancho, de la montaña, de los Montes de María, o de las, del Tigre Putumayo, o de las entrañas de las selvas del Caquetá. No pueden ser diferentes. Y hay decenas de historias documentadas donde los hermanos se han encontrado en la confrontación. Uno estando en las filas de las FARC y el otro estando en un batallón del ejército. Y yo digo, si cogemos a esos dos jóvenes, si los sentamos en un auditorio como estos y les preguntamos eso, de por qué llegaron a la guerra, de por qué les tocó llegar a esa confrontación,
y escuchamos sus relatos, sin lugar a dudas, la conclusión será que es necesario silenciar las armas. Esa tiene que ser la conclusión. Nosotros nos estamos matando entre hermanos. Y lo peor de todo es que muchas veces esas muertes las estamos alimentando con la misma rabia de nosotros. Es increíble ver cómo las palabras en Colombia matan más que lo que disparan esos fusiles de los hombres que están en la guerra. Y por eso es necesario silenciar esas armas. Cuando llegué a uno de los relatos de Yesid que les quiero leer, entendí que los hombres como él, como decenas de soldados, como decenas de guerrilleros, que han tenido que dormir noche tras noche, o ni siquiera dormir, sino patrullar en medio de un bombardeo o en medio de un combate, terminan por valorar la vida muchísimo, muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos aquí. Acá muchas veces cuestionamos a los hombres que están en la guerra y decimos, a ellos no les importa porque ellos están mecanizados para matar. Y les repito, solamente ellos saben realmente cuál es el valor tan inmenso de la paz. En el lapso que estuve en la lucha armada fui testigo de numerosos acontecimientos relacionados con la muerte o heridas a combatientes. Pero hay un hecho que jamás podré olvidar por los sentimientos encontrados que me provocó en la época de Maras. Sucedió a principios de los 90 en un paraje de la cordillera occidental colombiana en el mes de mayo, en vísperas de celebración del Día de la Madre. Me encontraba reunido en un césped con el cuerpo de mando de la columna guerrillera cuando de repente fuimos sorprendidos por una gran explosión y de manera instintiva nos tendimos sobre el suelo a la espera del ataque. Transcurrieron varios segundos en el más absoluto silencio y el ataque que presentimos contra nuestra posición no se produjo. El apremiante silencio fue intempestivamente interrumpido por una serie de lamentos que provenían del lugar donde se encontraban varios de nuestros hombres. Nos levantamos y corrimos hasta un bohío de palma y lo que presenciaron nuestros ojos fue una escena dantesca. Horacio, un negro corpulento que se destacaba por su carácter festivo, meses después moriría en un asalto, estaba de pie y berreaba porque le faltaba la mano derecha. A escasos pasos se encontraba tumbado en el suelo y con la mirada fija en el techo de palma de la cabaña, el cuerpo de otro combatiente, mucho más joven y apreciado por los miembros de la columna guerrillera por su espíritu juguetón. Se trataba de Carlín. Hace poco descubrí un libro de Humberto Galimberti que se llama Los mitos de nuestro tiempo, en donde dice que debemos leer para escapar de la cotidianidad, para vislumbrar, digámoslo así, otros horizontes, porque la sociedad está muy cuadriculada y la mejor forma de escapar, de hacer posible lo imposible, es la literatura y la lectura. El caso de Colombia, la paz es la tranquilidad de un pueblo que ha estado sufriendo hace 200 años. Desde que no hemos tenido paz hace 200 años y después con la muerte de Gaitán fue peor. La paz es tranquilidad, poder amanecer con sin que la violencia lo persiga a uno. Sí. Todos necesitamos la paz. Yo soy Armando Olivera de Cuba. Leer es la fuente del conocimiento, de todo el conocimiento. O sea, sin leer no prosperaría nadie, no prosperaría la civilización. Así que, por lo tanto, leer, además de placentero, es muy, muy beneficioso para la persona, para la formación como tal. Entre balas y plumas leía mucho, ¿no?
leyó todas las biografías de Bolívar, todo lo que se ha escrito sobre Bolívar, pero también leyó los escritos propios de Bolívar. Son muchas las fuentes, son muchas las nutrientes de Yesid Arteta. Lo que leía, él mismo dice que los libros que le influyeron para irse a la guerrilla, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde y Canción de amor para los hombres. Pero también nos cuenta que mientras estuvo en la guerrilla, nunca dejó un libro de Albert Camus. El título es El primer hombre. Dice él que lo leyó precisamente en un campamento histórico de la guerrilla, al que llamaban La Trinchera. Dice también Yesid que en los años de la guerrilla el único texto literario que redactó fue un poema dedicado a un compañero que se suicidó cuando se vio acorralado en una situación de combate. Leer es un remedio infalible, es un remedio infalible, es un remedio que calma el estrés, cambia la angustia, calma la soledad, calma todo lo que le puede suceder a una persona cuando no tiene un rumbo definido. Yo leo entonces para aprender, leo para conocer, leo para recrearme, leo para vivir. No podría vivir sin la lectura, y la lectura se da para que haya tranquilidad, para que haya armonía, para que haya paz, para ser un buen ciudadano. ¿Podría entenderme hablando de la cantidad de vivencias del autor y la metodología y lo que hizo para escribir el libro? Pero prefiero que él nos hable un poco. Así que yo le cedo la palabra a Yesid Arteta. Este libro, yo diría que es una especie de manifiesto antibelicista. Yo me puse a la tarea, digamos, de una manera bastante disciplinada, de seleccionar a una serie de escritores latinoamericanos, europeos, norteamericanos, que en algún momento de sus vidas tuvieron un involucramiento en algún tipo de conflicto armado, ya sea un conflicto interno, ya sea un conflicto internacional. Estamos hablando de autores como Hemingway, que estuvo en la Primera Guerra Mundial, estuvo cubriendo los episodios de la Guerra Civil Española. Estoy hablando de escritores como Simon, el escritor francés que participó en la Segunda Guerra Mundial, que se evadió de un campo de prisioneros, que fue partisano durante la resistencia contra la ocupación alemana en Francia. Estoy hablando de escritores como Sender, español, que participó en la Guerra del Rif, en todo ese episodio de la historia que se conoce como el desastre de Anual, la pérdida de miles de soldados españoles durante la ocupación del norte de África. Estoy hablando de escritores como Remarque, para mí uno de los escritores antibelicistas más profundos, nacido en Alemania, un hombre brillante que estuvo en un frente, en la trinchera durante la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando de George Orwell, ese gran escritor británico que estuvo durante la Guerra Civil Española combatiendo en las trincheras contra las tropas nacionalistas, contra las tropas franquistas. Es decir, estoy contando y estoy reseñando una serie de autores que estuvieron involucrados directamente en la guerra y que luego, a través de la literatura, recrearon esos episodios que vivieron en primera persona y que
por haber vivido esa circunstancia, haber vivido el desastre, haber vivido la brutalidad, la ferocidad de la guerra, luego fueron asumiendo una actitud en contra del uso de las armas, en contra de la violencia, para forzar cambios o para modificar el curso de la historia. De manera que en este libro yo he retomado, he dado como una especie de paseo, he hecho un itinerario por todos los vericuetos de la literatura antibelicista y lo he combinado con una serie de episodios muy pequeños, obviamente, porque estamos hablando de lo que ha sido mi participación durante el conflicto interno colombiano durante 13 años que estuve en distintas regiones de la geografía nacional, en la que, bueno, participé obviamente en combates donde pude ver la muerte, los heridos, el desplazamiento, porque, bueno, una guerra no se trata simplemente de hacerla a través de un manifiesto y a través de la mera literatura. La guerra es un hecho real, ligado intrínsecamente a la muerte, a la desolación y todo lo que es ese drama que viven las personas, ya no como combatientes, sino lo que en el derecho internacional humanitario se conoce como la población civil, esa que vive en primera persona todo el drama de lo que es un conflicto bélico. Para la elaboración de este libro han elaborado varias personas, es decir, no solamente la gente que estuvo en Ícono Editores, sino también personas muy caras desde el punto de vista de mi amistad, y que por alguna circunstancia nos hemos encontrado en todos estos trasegares que tiene el destino, que tiene la vida. En primer lugar, Alfredo Molano, que no estaría hoy aquí con nosotros en este evento, no pudo estar porque esta fecha coincide con su 70 aniversario, es decir, no siempre se cumplen 70 años, y más en un país como Colombia, donde se muere tan fácil, y más cuando se piensa de una manera iconoclasta, cuando se piensa desde la oposición, como ha sido el caso de mi amigo Alfredo Molano. Yo le pedí a Molano que hiciera como una pequeña glosa del libro, porque es quizás uno de los colombianos que mejor conoce todo lo que son los caminos de la guerra. Creo que es el sociólogo, es el caminante que ha podido reconocer los lugares más periféricos de la geografía nacional, allí donde se desconoce de lo que es el primer mundo, del segundo y el tercer mundo. Por eso Alfredito, como lo llamo de manera cariñosa, hizo esta pequeña reseña y para mí pues realmente fue importante y de una gran motivación que lo hiciera. Le pedí también a un periodista que podríamos llamar es como el ícono de lo que es el periodismo catalán, uno de los más importantes periodistas españoles vivos, que es Xavi Binader. Xavi Binader fue uno de los cofundadores de los reporteros estrellas de la mítica revista Interview, al lado de Vázquez Montalbán, ese comunista, escritor, literato, ganador de infinidad de premios, de una muerte prematura, es prisionero político, etc. Y Xavi, que ha sido un personaje también, yo diría que novelesco, en el sentido de que desde su condición de periodista ha cubierto cualquier cantidad de eventos, desde la ocupación militar del Ejército Rojo en Afganistán, en Asia Central, cuando ese momento crítico de la Guerra Fría, allí estuvo en las calles de Kabul, Xavi Binader cubriendo estos eventos,
Bueno, Chávez también fue un perseguido político, de hecho estuvo prisionero, estuvo exiliado, como muchos de nosotros también lo hemos estado por las circunstancias internas de nuestro país. Estuvo trabajando con Steve Larson, el hombre este de la trilogía policíaca, que murió también de manera prematura, y que trabajó sobre los temas de la extrema derecha en el continente europeo, todo el entramado, toda esa serie de venas alrededor de lo que son los grupos neofascistas, los grupos nazistas que todavía perviven dentro de la sociedad europea, y que hay y que en algunas ocasiones nos encontramos con algunos remanentes, incluso en países como Colombia, donde esto se ve como algo folclórico, cuando en realidad es la quintesencia del crimen, de la intolerancia. Xavi, bueno, fue el que hizo el prólogo de este libro, y nos une una gran amistad y un gran tertuliador. Finalmente, en este acto está Ginés Bedoya. Ginés Bedoya, una mujer que la conocí cuando yo en ese entonces estaba prisionero en la cárcel nacional Modelo, y ella era una periodista novel que estaba haciendo sus primeras incursiones en este mundo del periodismo. Y cubriendo estos temas de cárcel, Ginette fue víctima de una de los crímenes más atroces de nuestro país, que es haber sido violentada por un grupo de personas y luego dejada en un lugar X de la geografía colombiana. Pero sin embargo, Ginette, y para mí esto es un motivo de reforzar esta amistad, porque no solamente fue capaz de contar esa historia, de no esconderse, sino de convertirla en un motivo para seguir luchando y enfrentando la adversidad, y no solo la adversidad de ella, sino la adversidad de miles de mujeres colombianas y de mujeres de todo el mundo que han sido maltratadas, que han sido golpeadas, que han sido violadas, y que en los conflictos internos y en los conflictos internacionales han recibido, han sido víctimas de las peores atrocidades. Para mí es motivo de mucha alegría de que Ginés esté hoy día en la presentación de este libro, porque refuerza lo que es nuestra amistad, pero también refuerza ese deseo de que el conflicto colombiano por fin pueda encontrar una salida a través de estas negociaciones que están haciendo, se están desarrollando, perdón, en la ciudad de La Habana. Este año se cumple. Bueno, un beso para Ginés. Gracias, Ginés, por estar en este lugar, en el lanzamiento de este libro. Decía que este año se cumplen 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Llama la atención de que las principales librerías europeas han colocado stands especiales con todo lo que es la literatura de la época. Se están realizando eventos aniversarios, estamos hablando de la primera gran conflagración de carácter internacional. Se cumplen también, el año 14, 50 años del nacimiento de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Dos organizaciones, una que ya lleva un trecho importante en la negociación con el gobierno del presidente Santos, y el Ejército de Liberación Nacional, que probablemente entrará en una fase de negociación. ¿Qué mejor noticia que para los 50 años de existencia de estas organizaciones se cierre el conflicto colombiano a través de una negociación política? Pero también se celebran los 30 años del primer acuerdo de cese al fuego, que fue pactado entre las FARC y
el gobierno del presidente Belisario en el año de 1984. Estamos hablando de 100 años de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 50 años de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, y estamos hablando de 30 años del primer cese al fuego. Es una fecha para mí paradigmática para que los colombianos y las colombianas encontremos el camino para sellar una paz definitiva y entrar en una fase muy complicada, que tiene muchos vórtices, que tiene muchas complejidades, que es la eventual implementación de los acuerdos y fundamentalmente llegar a esa fase de reconciliación, a esa fase de perdón, a esa fase de verdad, de reparación, que son los elementos constitutivos de una paz verdadera. ¿Acaso no es el Estado el que ayudó a volverlo víctima? ¿Acaso no era más rico que Oli? ¿Acaso el Estado no empobreció a la víctima? ¿Acaso no hay un derecho universal de la reparación integral de la víctima? La paz no es solamente que no haya conflictos entre los hombres, sino también con la naturaleza. Veamos esta parte que me gustó mucho. ¡Oh, gallardos, gallardos caballos!, exclama Stephen Crane en su relato Heridas bajo la lluvia, que cuenta un pasaje de la guerra hispanoamericana librada en la isla de Cuba. El escritor norteamericano estuvo allí cubriendo esta guerra para el periódico New York World y recuerda en la citada short story cómo los caballos se giraban hacia el ruido de las pisadas y examinaban a los hombres con ojos profundos como pozos, ojos serenos, melancólicos, generosos. Creyera que en este fragmento Crane quisiera mostrarnos la superioridad moral de la bestia, entre comillas bestia, sobre el hombre. Decirnos que los animales se compadecen de la necedad de sus jinetes. Aquí valdría la pena preguntarnos quién es quién. ¿Cuál de los dos sujetos, el hombre o el caballo, resulta más humano? Dado que en ese instante la mirada de los caballos es asombrosamente humana, al grado que pareciera enternecerse ante la desgracia de los soldados que asemejan meros juguetes de guerra. ¿Y por qué tenemos que divertirnos viendo cómo mueren los toros? ¿Cuáles son, desde mi perspectiva, los aspectos destacables del libro? Bueno, en primera instancia, indudablemente, no podemos decir que no estamos identificados con la propuesta de la paz. La propuesta como tal es el sentir de los colombianos. Es lo que anhelamos todos y sabemos que esa propuesta no va a llegar nada más hasta el punto donde digamos descansen armas, pero no deja de ser un paso muy importante. Sabemos que la paz en Colombia no es resolverle la situación a un grupo de guerrilleros, esto va mucho más allá. Tiene que ver con que los niños de La Guajira no mueran de hambre, por ejemplo. Es inaudito, es absurdo, es terrible que Colombia, siendo el país más rico de América Latina, sea igualmente el país que tiene más profundas desigualdades, porque la riqueza no se ha distribuido bien. De tal manera pues que estamos enamorados de la paz y conseguirla no va a ser sencillo. Sin embargo, sabemos que esta es una gran propuesta. El discurso de Yesid Arteta ha llegado mediante este libro. Nada mejor que una persona que haya vivido en carne viva
los dolores de la guerra. Bueno, el segundo aspecto del libro tiene que ver con la obra como tal, y es que sí, un ensayo con este estilo, con esa seducción mediante la palabra, provocando imágenes, reflexiones, es definitivamente un deleite, donde tú discutes con el libro, te levantas, buscas otra cosa para ver qué hay de cierto, bueno, y es un deleite, definitivamente es un deleite. La obra está muy bien escrita. Es un verdadero aporte, una invitación a la lectura. Y por último, bien importante también, y es lo que tiene que ver con los escenarios académicos. En el Caribe colombiano, si uno hace la lista de novelistas, claro, tenemos a Roberto Burgos, cantor, tenemos a Eduardo Márceles da Conte, tenemos a Ramón Molinares Sarmiento, etcétera. O sea, hay una buena lista de diferentes generaciones, ¿no? Muy buenos. Si hablamos de cuentista, igualmente, Adolfo Ariza, que nació en un pueblo que hoy no existe, que se llama La Bianca, en el departamento del Magdalena. Tenemos a Guillermo Tedio. Tenemos gente de todas las generaciones, ¿no? Hay algunos que están asolapados, que están medio escondidos por allá. Me acuerdo de Adalberto de Lofé, de la nueva generación, que está allí callado, ¿no? Y también tenemos poetas. La lista es muy grande. En el Caribe colombiano, en diferentes generaciones, sí, efectivamente se fueron Gabriel García Márquez y se fue también Meira del Mar y muchos otros, ¿no? Pero poetas tenemos. La lista también, ahí está Fadil Delgado, Nora Carbonell, de diferentes generaciones y características muy distintas, ¿no? Excelentes. Pero cuando ya uno pasa la página y busca lo que tiene que ver con ensayistas, encuentra muy pocos. Entonces, este sería una apertura investigativa. ¿Cuáles son los ensayistas del Caribe colombiano? Y muy seguramente que vamos a poner allí el nombre de Yesid Arteta, que indudablemente es un ensayista de gran talla. La paz es despertarse por la mañana y saber que uno puede estar feliz, puede salir con su familia, no pensar en que alguien lo está buscando, en que alguien empieza a hacerle mal a uno, a familiares de uno, a compañeros, amigos. La paz es uno despertarse por la mañana y saber que el mundo es normal, que alguien piensa igual que uno, saber que hay personas que piensan diferente por sus opiniones, pero que no amenazan a la gente, que no tienen como ese fuego de hacer daño, que no, porque no piensan iguales, porque no son iguales, que porque no tienen esto, que porque no tienen aquello. Entonces, para mí eso es la paz. Hay una parte donde Yesid sella su compromiso con la paz. Los últimos cuatro, estas son palabras de Yesid. Los últimos 4 años de los 10 que pasé en la cárcel fueron en régimen de aislamiento y me sirvieron para realizar un reencuentro conmigo mismo. De esa manera, cuando salgo, tengo claro que no voy a volver a empuñar un arma y que todo lo que haga va a ser en favor de la reconciliación. Independientemente de los colores de la política, uno ve una política sin teoría. Y ve muchas teorías sin teoría.